minotauros empiezan a entrar en sus formaciones y a hacer los papeles. Qué lindo, entra como los niños salen por lo más después de un hachazo. El Leviatán intenta evitar que nuestros minotauros apure al ejército enemigo, mientras que nos enviamos a nuestro héroe ahí a todo galope, y ahora que la tengo yo, porque no lo iba a usar. Nuestra infantería va por los matadores, unidad exiliada de los enanos, por algún tipo de agravio e incumplimiento de la ley, han sido exiliados y normalmente son usados para carne de cañón. Y deben morir o ganar. O sea, las unidades enanos llegan y empiezan directo a entrar en la masacre. La matanza, ya tú no sabes dónde está la retaguardia dentro del frente. Mis unidades no saben ni a quién atacar, pero están atacando ahí a todo el mundo, matando entre ellos. Mientras que sus unidades aéreas bombardean a los niños fielmente. Es súper feo, ¿eh? En el aire no los alcanzo, es el problema. Hola, mis niños, sean bienvenidos una vez más. Hoy seguiremos jugando el Warhammer 3 con la facción de los exiliados de Skabran, exiliados de Corne. Sí. Yo la verdad diría algo como que, o sea, si me exilian, ya no quiero ir a ese lugar, como si fuera un niño chiquito, así. Yo, si no me quieren ahí, ya no quiero ir. Aunque quería ir, ¿no? A ver, comentarios ayer, sí. Ayer estuve pensando, bueno, leyendo comentarios. Y me pidieron uno de ustedes que le pusiera su nombre a uno de mis bichos, Rajasangre. Sí, pero a ti, ahora que lo pienso, deberíamos haberte eliminado ayer. Espérate, vamos a... Sí, porque como tiene más... O sea, el problema es que, para explicarlo de una manera sencilla, es que no tienen los típicos edificios que le dan nivel a los señores. Y entonces los hijos de perra vienen siempre con el mismo nivel. O sea, para... ahora subió un poco. Qué extraño. ¿Por qué está subiendo el rango de los señores que puedo reclutar? Yo juraría que ellos no tienen edificio que permite subida de rango. Capacidad de reclutamiento local, a ver. Capacidad de reclutamiento, ajá. Rango de reclutar. No, no tienen edificio. No, desbloquea el reclutamiento del héroe cultista, ajá. Yo juraría que estos niños no tenían edificios que subían el rango de las unidades. Creo que al menos eso. O sea, cuando tú reclutas al... Capacidad de reclutar de reclutamiento más 3, no, ok. Yo sé que hay una que otra investigación que sube el rango, y entonces hay uno que otro edificio emblemático de estos que sube el rango por ahí. Y entonces pues imagino que por eso han subido a nivel 7, pero que yo recuerdo ahora mismo, así lo rápido, los héroes, los niños, no, o sea, no tenemos nada en la facción para subir de nivel a estos niños con el tiempo. O sea, lo que me refiero es que siempre van a venir con nivel 7 o nivel 3, o sea, pues debajo de nivel 10, supongo yo ahora mismo, así a lo rápido. Y, ¿entienden? A nivel 10, sacar un señor aquí, reclutarlo un army todo tocho, y entonces mandarlo contra, yo qué sé. Vamos a ponerle un ejemplo cualquiera de estos aquí de... Vamos a ponerlo en los mismos enanos, o con los scavengers, vaya. Un señor de nivel 3, un montón de unidades, ¿no? De modo crisis, señor nivel 25. Y un montón de unidades, aunque están entremezcladas con unidades de tier 1 y tier 2, y algunas más tochas. O sea, al final... Es un poco duro para los señores, porque nosotros dependemos, como he dicho ya muchas veces, de la masacre y la fuerza de nuestros señores para acabar con un army enemigo. Yo también podría simplemente enseñarles más habilidades para mejorar al army, pero la verdad es que me gusta, o sea, 10 después sí son muy tochos, yo de verdad que no veo necesidad de mejorarlos, o sea, son los más tochos del mapa. Puedes mejorarlos si quieres, pero prefiero que los señores y eso sean un poco más duros. Acelera mucho la batalla, en mi opinión. Pero bueno, a ver, vamos a saltar para lo importante. Hoy estamos en el capítulo número 15. El de ayer fue el número 14. Y quería darle el nombre a... Sí, sí, ven, me voy del hilo. Empiezo a hablar de una cosa, salto para la otra. Es que como aquí de todo está conectado, es inevitable que me vaya para otras cosas. Esa es la razón, la mayor razón. Vamos a buscar un señor que no le haya dado hoy un nombre. Fulanito y menganito. Sí, ok. Entonces, para darle Alex... Aliaga fue lo que me pidió. No, no sé el nombre de él. Y el único que tenemos es Egrim Malfusdire. Ok, a ti te toca. Pero ayer estuve pensando también en qué ponerle, porque, no sé, darle el nombre de un simple mortal es un poco horrible. Así que vamos a ponerle Alex Aliaga. Ayer me senté creo que 15 minutos en aquella silla de ahí que está por la esquina a pensar en el tema en la oscuridad, pensando ahí conmigo, o sea, encendí ahí la radio y puse mi música del fin del mundo. Y me dije, Alex Aliaga, el destructor. Me metí
Creo que 3 horas para después. No, mentira, pero era un buen chiste, así que lo dije. Creo que se me corrió. Destructor, no, destructor, dije yo. A ver, destructor. Ahí está. A ver, está bien escrito, yo creo que sí. El destructor, creo que sí. Alex Aliaga, el destructor. Bien, ahora que lo veo, sin el él. Me gusta así. Ya que fue una petición tuya, Alex Aliaga, destructor. Bien, no me con... ayer estaba yo dándole vueltas al asunto, pero no me termina de convencer. Sí, para ponerle así un nombre así que impacte en el corazón de nuestros enemigos y digamos que les saque el miedo y el pavor. Pero bueno, a ver, volvemos a la serie. Después de tontear un buen ratote. ¿Cuánto ratote? ¡Hala! 5 minutos ya, aleluya. Vamos a movernos con Doraemon, que es el único señor y Armin que ayer no llegué a mover. Todos los demás se habían movido y acabaron con lo que quedaba de Manfred y su gente. Redesbarataron a los enanos y ahora vamos a quitar el último asentamiento y todo va a ser rojo again. La cuestión es que me gustaría coger este tesoro. Imagino que esta batalla habrá que llevarla a cabo, dado que... Sí, es un tesoro grande de 20.000. Vamos a ir a por sus cráneos. ¡Hola! Miren esto. Tienen 3 morteros, 2 cañones, un leviatán. ¡Aleluya! Y un montón de unidades de proyectil. ¡Ah, Dios! O sea, fíjense que la mitad de nuestro army es infantería. Eso es siempre el problema, ¿no? Dios. Dios, hijos de perra. Regálame los 20.000 y ya está. Bien, vamos a dejarnos de tontería. En el capítulo número 15, si no me equivoco ahora, lo rápido, sí. Y pidámosle a Corne batalla y sangre. O recémosle a Corne por batalla y sangre. Creo que esa sería la correcta. ¡Vamos ya! Una linda gárgola encima. Obviamente el enemigo de los piratas libres empezaron inmediatamente el bombardeo, nada más pudieron. Sabían claramente que si los alcanzábamos, los íbamos a machacar a todos. Nos íbamos a paliar a muerte, le íbamos a zafar todos los dientes ahí hasta que viniera la policía a quitarnos encima de ellos. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Los vampiritas empezaron a tomar formaciones extrañas y intentaron tomar el terreno alto, que obviamente yo no lo permití. Ya estaba avanzando ahí como un demente desde un principio. Hice que nuestra caballería rodeara y entrara a los bosques porque lo estaban focuseando bastante por el flanco inquieto. Franco, de hecho, había dado la misma orden, pero no hizo falta meterlos en los bosques. Y porque si se fijan, o sea, la montañita esta está como que así de lado. Y las unidades a distancia no han podido disparar muy bien a la caballería hasta que salió de detrás de la montaña. O sea, que formaron más para acá. Uy, espera un momento, está sonando ahí un celular. Sí, bueno, ya regresé a mis niños. Simplemente, en donde estaba parado, sí, porque sonó el celular y me desconcentró. Así, simplemente nuestra caballería avanzó por el flanco derecho, dado que la montaña, como pueden ver, o sea, desde el punto de vista de acá, no pueden dispararnos sus unidades en línea recta, dado que la montaña lo impide a nosotros avanzar por este lado del río. Pero cuando salimos para acá, el enemigo empezó a virarse, pero ya nuestras tropas estaban encima de ellos. Nuestros minotauros empiezan a entrar en sus formaciones y a hacer los papeles. Qué lindo, entra como los niños salen por donde más después de un hachazo. El Leviatán intenta evitar que nuestros minotauros apure al ejército enemigo, mientras que nos enviamos a nuestro héroe ahí a todo galope con nuestros desangradores invocados y nuestra caballería llegando por la retaguardia, haciendo puré totalmente a las unidades de proyectiles. Es lo que le digo, si los alcanzamos a la melee, los matamos a todos. Más unidades de caballería para cerrar el proceso y ahí prácticamente quedó la batalla. Fue una cosa de 3 minutos o algo así. Y porque nos metimos todos en venir aquí. Pero ya, eso fue lo que me duraron los piratitas. Es lo que les dije. Si los alcanzamos, mueren toditos. Obviamente el Leviatán lo siguió intentando y dándole ahí. Pero también yo envié a nuestro lindo juez en mi trazador, ¿verdad? A por el Leviatán, o sea, nuestro héroe, que está bastante fuerte a la melee.
y lo mató bastante rápido. Empezaron a morir las unidades de los vampiritos y tesoro para mí. 20.000 gallitos regalados. Perfecto. No hay nada de qué quejarse. Delicioso. Pero un poco sencillo, sí. O sea, nos causaron daños cuando nos empezamos a acercar, pero ya después de que nos acercamos demasiado, entramos a la melee. Se acabó el army en 2 segundos. La batalla duró 2 minutos porque viajamos. O sea, nuestro army, nuestra ola roja fue a por el enemigo. Fue algo no tan bueno. Pero estamos aquí por tesorito. Así que vamos a ir a coger. ¡Uy! Otra placa extraña. Y 20.000 para mí. Perfecto. Bien, entonces, ahora, ¿qué hacer? Como dije ayer, planeo ir a por las colonias orientales de los Altos Elfos y a por Kairos. Y obviamente mantener la defensa del modo crisis que hay aquí arriba. Por lo menos dejar uno o dos armies que, digamos, que vayan a por el clan Angrud y les arrasen y saqueen ciudades constantemente. Los elegidos creo que van a ser fulanito y escapan, creo al menos eso yo. Y el resto va a empezar a reclutar más army y nos vamos a dirigir a por Kairos, tres destinos. Y por la isla del sur del mundo van a empezar a ir a por Lustria. Incluso Doraemon va a dirigirse ahora hacia las colonias orientales. Mientras que él ocupa aquí, los demás van bajando. Y cuando imagino que él más o menos te vaya terminando con las colonias orientales, ya estaremos en guerra con Kairos y empezará a dar apoyo para ir a por Lustria. Mientras que Skabran y nuestro fulanito se ocupan de reventarle el hocico a los enanos. Mientras que ayudamos a la mano ensangrentada y al clan Mors a crecer un poco. Sí, hay que quitarle a los niños encima. Fíjense que fulanito saqueó aquí y aquí, destruyó ambos armies y ya ellos ocuparon, ¿entiendes? Yo creo que va a pasar prácticamente así, más o menos, cuando fulanito empiece a subir. Voy a ir saqueando porque no me interesan los cráneos en el momento. Me interesa más el dinero que puedo saquear yo a las cities para mejorar mi economía y lo perdido aquí por el modo crisis. Y como van a ser dos armies, va a ser perfecto. Fulanito va a subir por aquí, Skabran supongo que lo tiraremos a la costa pirata, o sea, lo haremos navegar por la costa pirata subiendo hacia la Bahía Negra a por territorios del clan Angrud. Ambas facciones son parte del modo crisis, así que debe haberles aparecido uno que otro army muy potente de unidades de tier 3, pero fulanito ya evolucionó a señor del caos, a príncipe demonio, por decirlo así, príncipe demonio Corne. Y con el tiempo irá cogiendo más fuerza a la melee el solito, que yo le voy a ir dando, bueno, después de darle las cosas más importantes, como esto de aquí, ajá, y ahora empezaré a mejorarle las cosas a la melee, y las habilidades X que tenga él para el army, eso, resistencia a los hechizos para todo el army, más 10%, eso va a estar muy bien, habilidad pasiva paradigma de la masacre, pero eso es para él, ¿verdad? Sí. Pero bueno, se me acaban los movimientos de army, así que voy a mostrarles la e-diplomacia. Sí, lo mismo de siempre. Yo no tengo problemas con dar en pases contigo, pero tienes trabajo con los moños altos. Y como dije, me gustaría que me sirvieran de escudo, por lo menos hasta que yo crea que no lo necesite más. En ese caso, te daría lo que tú quieras, pero creo que en ese caso tú también estarás en la misma dirección de las que están ellos. Y por lo tanto yo creo que vas a morir también, nada más que yo pase por aquí. Así que creo que nunca te vamos a dar pases, a menos que te empieces a llevar bien con los moños altos. Pero bueno, entonces sí me voy ahora a los puntitos de la economía, mis niños. A la consumidora, al Sim City, como algunos lo llaman. Y después seguimos. ¡Slaughter! Bien, con eso dimos el turno, listo para hacer pis. Sí, yo los saco y los elimino hace rato para poder robar las manifestaciones y pillar lo que me dé la gana aquí. Bien, Doraemon, vamos a primero empezar por ti, que eres el más importante, ¿sí? Bueno, el que va a luchar ahora. A ver, para ir a las colonias orientales, yo sé que las tres ciudades están divididas por las tres islas estas. Y venir hacia ellas nos cuesta desgaste, algo que no puedo permitir. Así que pégate a la orilla ahí de la costa de la serpiente y navega hasta llegar a la costa de Daemonium. Y entonces sube hacia las islas orientales. Es la idea.
Bien, fulanito, veo que los enanos están bajando por aquí. Por cierto, antes de terminar el, o sea, antes de pasar el turno, me puse a reclutar unas cuantas unidades acá. Porque los veo bajando. Voy a mandar a Scabran ahora a todo galope para allá arriba. Dado que es el que se va a ocupar de ese flanco, él solito. Pero no sé qué tan rápido llegue. Y si llega antes que los enanos, podemos defender. Y si no, simplemente le damos las unidades que estamos reclutando aquí a nuestro lindo Scarbrand, que por lo que veo estaba reclutando la caballería equivocada. Sí, me di cuenta de eso. De todas maneras, hay que darle unas cuantas unidades más a este hijo de su madre, ¿verdad? Vamos a sacar. A ver, espérate. Sí, vamos a sacar unas cuantas unidades más de Minotauro. Se nos acabó el dinero. Ay, horrible. Vamos a llevar a tocado así como va, porque me parece que esto no vale ni remotamente la pena, ¿verdad? No habíamos acabado. O sea, tengo un poco de miedo hoy que no hayamos acabado muchas batallas porque nuestros señores están corriendo, o sea, van a volver a dispersarse en la front, hacia las fronteras, ¿no? Están en el centro y se van a empezar a mover hacia las fronteras. Y puede que no tengamos tantas batallas hoy. Por eso lo voy a llevar a cabo. Tengo un poco de miedito a que, ustedes saben, no participemos hoy en derramamiento de sangre. Vale, vamos a ponerle. Así que vamos a guardar. Y sí, o sea, yo siempre digo que tengo miedo, pero el problema es que quiero tener un mínimo de 3 batallas para poder disfrutar la campaña yo también, ¿entienden la idea? Y entonces yo creo que ustedes también disfrutan de la matanza y la sangre, así que sí, todos somos ateos a Corne. Crearemos una nueva religión que se llamará Corne y masacraremos a todos los que nos encontremos por ahí. ¿Qué les parece? Guardemos. Y yo sería el Mesías. Uf, me gusta la idea. Vayamos a machacar más enanos todavía. ¡Luchen por Corne! Maten a cada uno de esos enanos. No los dejen escapar con vida. Corne así lo ordena. Como me gustan o sea, las unidades estas de renombre de los. De Gorne, o sea, miren los devastadores, estos como están, todos negros así, están chulísimos. O sea, normalmente son rojitos. Y estos están todos negros, están preciosos, me gustan mucho. Creo que los caballeros eran las unidades de renombre que tienen encima, pero los devastadores, los devastadores, lo que me gusta. Es que normalmente son rojitos. ¿Tenemos algún devastador para mostrar la diferencia en este army? No. Chat. A ver, no, no tenemos otra unidad de devastador, solo caballería. Ah, sí, tenemos. Chat, miren esto. Normalmente son así, rojitos. Ah, no, estos también es una unidad de renombre. Estos son como que naranja. Pero normalmente son más parecidos a esos. Y entonces, como estos que son negros así, me da que inspiran temor. Pero bueno, a ver, ¿cómo empezamos nosotros la batalla esta? Me dije, vamos a por el centro e ir para allá. Los refuerzos enemigos llegan por nuestra retaguardia. La verdad es que pensé en formarme por un momento el flanco izquierdo y el flanco derecho, pero como la guarnición no era lo suficientemente fuerte y los refuerzos, entre la guarnición y los refuerzos no eran lo suficientemente fuertes, me dije, vamos a atacar de frente y esperar a que esas fuerzas nos cojan por la retaguardia y hagan daño. O sea, en este caso me dije, si vienen, ¿no? En lo que yo estoy atacando, me pondrían la cosa un poco más difícil al atacarme por la retaguardia. Fue lo que estaba pensando en ese mismo momento. Obviamente sabía que podía evitar el ataque con caballería, unidades rápidas, nuestro devorador de almas, que lo subía arriba de los muros a cazar enanos. Y cada vez que caen, mueren instantáneos los 3 niños. Eso es sorprendente. Bueno, los devoradores sí son buenos para limpiar muros, ¿no? Son una unidad voladora cada vez que pegan, o sea, como pegan golpes y mandan a volar al enemigo siempre, el que no matan del hachazo lo muere de la caída. Pero bueno, nuestras fuerzas entraron demasiado rápido por las puertas. Cascaron demasiado rápido las puertas y empezaron a entrar. Y obviamente invoqué sangradores para evitar que sus ballesteros de la guarnición empiecen a hacer cualquier cosa. Nuestros niños empiezan a subir, los enanos le dan la espalda. Sí, es una cosa, es lo típico, ¿no? Si tú no los miras, ellos no te ven. Es lo típico. Y te van a pasar por al lado y ya está. Inteligente los enanitos. Y cuando hacen esas cosas diciendo hay una fuerte batalla, me da que me molesto. Pero bueno, empiezan a llegar los refuerzos y ahí fue donde yo me acordé. Ah, verdad, estos niños tienen las patas cortas. No usan las rodillas al correr y obviamente se meten 3 horas. Y fue una cosa que ya, si se pueden fijar, la guarnición está chat añicos. O sea, todavía le quedan bastantes unidades, algunos están mejores que otros. Pero digamos que los refuerzos no llegaron ni a reforzar en verdad. Fue una cosa que llegaron ya cuando la batalla terminó. Eso fue una batalla, eso fueron como 2 batallas. Una contra la guarnición y una contra el ámbito separado, o sea.
Le metieron tremendo rato. Mis niños reventaron la puerta, como pueden ver, está toda destrozada. Y empiezan a entrar para allá a buscar unidades enemigas que constantemente, o sea, cada vez que daba la orden de atacar, subían encima de los muros y paralizados. O sea, mis unidades, obviamente, rápidas que caberían, son unidades grandes, no pueden subirse arriba de los muros. Así que se quedaban ahí totalmente paralizadas. Hasta que bajaron unos bobos balleteros que se elevaron demasiado a los muros. No pudieron subirse y unos pedazos ahí mismo. Seguimos masacrando de a poco al enemigo. Los enanos volaban como si estuvieran reventando una piñata de aquí para allá. Los avatadores y todos aplastándolos en el medio. Y solo quedaban una o dos unidades encima de los muros que todavía podían hacer algo. No aguantar por lo menos nuestro ataque. Pero nuestros niños no son muy piadosos con aquellos que se les meten delante. Otro devorado de armas siguió escachando a los enanos contra el muro. Entre hachazos y muritos los fue aplastando a todos. Yo imagino que para él, o sea, de por sí es una unidad grande. Y los enanos ya son pequeños para unidades numerosas. O sea, eso es como arrastrar una mora o algo así para los devoradores de armas. Sorprendente. Pero bueno, termino con la guarnición y me digo, me estoy aburriendo aquí adentro. Y aquellos bobos aún no acaban de llegar. Así que empiezo a sacar a todos mis niños y digo, vamos a reiterar el ataque, pero esta vez para afuera. Queríamos tomar la city, pero vamos a ir para afuera. Empiezo a sacar a todas nuestras unidades de infantería, todo nuestro caballería y nuestros monstruos. Y me digo, devorado de arma que vaya por el lanzagravio ese y si puede que lo mate. Mientras que nuestro señor da directamente a por el señor enemigo. La diferencia es muy grande, nivel 4 contra 15, pero ¿qué más me da a mí? Normalmente ellos siempre me atacan con total ventaja, así que ahora que la tengo yo, ¿por qué no la iba a usar? Nuestra infantería va por los matadores, unidad exiliada de los enanos, por algún tipo de agravio e incumplimiento de la ley, han sido exiliados y normalmente son usados para carne de caño, y deben morir o ganar la batalla. Es que la habilidad indemoralizable, interesante, me parece. Pero bueno, nuestra caballería se trabó un poco al intentar salir con unidades enemigas que se retiraban y en algún momento logró salir afuera. Y le di la orden como 4 veces. Nuestro señor estaba empezando a recibir mucho tiro a distancia, así que invoqué una que otra unidad de sangradores para que entretuviera un poco los balleteros, que no paraban de joder. El enemigo intentaba defenderlos ahí un poco y traer una unidad de esas de guerreros enanos a apoyar un poco al señor. Estaba perdiendo. Entonces la verdad es que hizo un poco más interesante, la verdad, lo tengo que admitir. Nuestras unidades a distancia apoyando ahí y eso, pero no duró mucho. Dado que nuestra caballería es media boba, en algún momento terminó obedeciendo la orden de salir de la fucking city. Y empezamos a cagar más o menos ahí contra los enanos. Bueno, la verdad es que no quería cagar contra su unidad porque la batalla de aquí se estaba haciendo interesante. Así que intenté desviarlos un poquitico para que no cargaran de lleno. Porque lo iban a terminar matando a la unidad. Mueren nuestras unidades de sangradores, pero ya es tarde. Cumplieron con su objetivo, que era mantener entretenidas las unidades y proyectiles hasta que llegaron a nuestra caballería, que terminó apaleando al enemigo. Y lo peor es que la guarnición y la batalla se está acabando, así que todos mis niños se están incorporando a la masacre que fuera. Más cráneos para Corne. Ahí no hay más nada. Muere el señor y con eso se le cae el liderazgo a los enanitos y empiezan a correr por sus vidas. Podéis correr, pero los veré en sus pesadillas. Aquellos que escapen, si es que escapa alguno. Me parece que los maté a todos sin ninguna piedra. Sí, los perseguí ahí hasta el final. Eso como los mastines del caos esto. O sea, sí, mastines de caza, mastines de gorne. No, mastines de gorne, esto hacen pedazos a los niños esto. No van a escapar ni a uno, los efectivos que son matando unidades que escapan los niños. Demasiada puntería. Bien, con eso los matamos a todos. Pensé que se me había escapado, que se me escaparon los lanzagravios. Como estaban tan pegados al final del mapa, pero no, los matamos a todos. Perfecto, entonces vamos a saquear. Esos 14.000 son para mí. Aunque eso en teoría, o sea, esos 14.000 eran míos. Porque me quitaron la city. Yo diría que no, yo diría que simplemente que ellos también le meten sus cosas. Y ocupemos, y con eso muere la facción de viejo y dejo hierro de una fucking vez. Y ahora a reconstruir. Horrible. Pero cierto. Eso me recuerda que también tengo que cambiar los decretos de nuevo de todos los asentamientos, ¿verdad? Sí, volver a tirarlos para acá y los asentamientos, o sea, que estén ya a punto de no subir al nivel 5. Uy, me voy a quedar sin dinero. Ir activándoles la habilidad esta de aumentar el ataque y la economía. Eso es lo que voy a ir haciendo con el tiempo. Pero bueno, a ver. ¿Qué más nos queda? Ah, sí. Fulanito. Pega ahí, mi chiquitín.
Aquí así, no tenemos que construir desde cero, así que me voy a saquear y ocupar, así ya por lo menos recuperamos algo de lo perdido. Ahora sí ponerlo. Ahora ocupamos tranquilamente y activamos este decreto de acá para impedir que esos enanitos se muevan por ahí. Los veo reclutando señor y señor y señor y dándole dos, tres unidades nada más. Y me parece que obviamente no se quieren enfrentar a Fernandito, quieren correr. Quieren correr los hijos de sus madres esto y eso no lo puedo permitir yo. Pero bueno, ¿tenemos algún héroe para darte a ti? No. Shit. Parte de los cultistas que no quiero sacarlos. Ahora que lo pienso, deberíamos sacar uno para mostrarlo siquiera. Es que no me gusta. A ver, tenemos canalla y mutilación. Vamos a sacar uno. Este que tiene 50 de daño perforante. Si estos niños no saben exactamente qué habilidad, o sea, qué habilidades traen para todo el army. A ver, asesinado de este ejército, compensa reposición. Ah, ayuda con la reposición y con la expansión de corrupción de Gorna. Y sus habilidades de héroe son estas acá. Pero en sí es lo mismo, solo que el niño cuando crece al máximo coge un templete del caos de Gorna. No es como los demás que cogen una carreta o un devastador o se vuelven príncipes demonios. Yo creo que este niño no se puede volver un príncipe demonio. Puede ser, no, es un héroe, así que no puede. Y nosotros, pues sí, no tenemos otro tipo de señor. O sea, solo tenemos los heraldos y los señores del caos. Y ambos se vuelven príncipes demonios, así que... Sí, la verdad es que me gustaría más para todos los amigos un segador. Sí, ya he sacado a todos los señores, todos los héroes que puedo. Y la verdad es que me quedo con los segadores simplemente porque te dan... Incrementan la movilidad del army un 15% al final de la habilidad. Eso está bastante bien. Vieron con fulanito que da un paso y se queda ahí. Y entonces hay otros como Scabran que dan 40. Bien, con Furian, ¿qué vamos a hacer? Sí, hay que reabastecerte un army nuevo. El problema es, o sea, me molesta un poco eliminar las unidades de Scabran, de Gorne, ¿no? Porque cuestan un pastón total sacarlas. Y Furian, o sea, estas unidades fue el segundo army que saqué. Furian fue el segundo army que saqué. Y es bastante doloroso. Vamos a mandarlo a casa. Y a ver qué le sacamos, sí, porque es que es doloroso, es muy doloroso para mí eliminar unidades de Tieto por el alto coste que tienen las unidades de Gorne. La verdad que dinero no nos cuesta nada conseguirlo. Bueno, si tenemos un enemigo al cual saquear. Pero es demasiado doloroso. Mira, este a mí lo voy a dejar así como está. Creo que está bien. Tiene unidades rápidas. Tiene unidades para luchar contra niños grandes. Y tiene unidades de infantería. Yo creo que están perfectos así como están. A ver. Scabran viene para acá. Fulanito se va a ocupar de eso. Furian solo va a reclutar unidades. Y después lo voy a mandar para abajo también. Pero si Pedrito está... Como tiene que estar, podemos mandarlo para abajo también. Sí, ven para acá. Creo que tú vas a ser el primero que le dé un pescozón a Kairos. O el primer pescozón de todos. Las unidades de renombre ya aquí no nos sirven. Simplemente yo las cojo siempre para sacarlas rapidito. ¿Y qué hacemos con Alex Aliaga, el destructor? Alias destructor. ¿Qué hacemos contigo, mi niño? Porque todavía, o sea, el army no está muy bien formado, ¿no? Y lo recluté y a lo rápido. Supongo que también te mandaré para acá a recoger army. Pero bueno, le faltan muchas unidades y reclutar en global es un mal plan. Si no, lo mandaría para adelante, ¿eh? Y, o sea, es, cuesta mucho las unidades de esta gente en global. Es demasiado costo. Algo que ahora mismo no me puedo permitir. Bien, ¿qué nos queda por mover? Más nadie, más nada. Entonces, toca economía. Y los puntitos. Vamos a la diplomacia antes de eso. Somos la facción con... O sea, somos la facción con fuerza. O sea, con mayor fuerza. Bueno, el número 2. Rango de fuerza. El rango de fuerza, mayormente, para aquellos que no lo sepan, se determina por la cantidad de ejércitos que tienes. Y la fuerza de estos es por individual. O sea, de las unidades por individual que tiene este. Y también influye la cantidad de ciudades que tienes. Pero digamos que, para explicarlo en una manera de números, digamos que una ciudad o una provincia te da un punto en el rango de fuerza y un ejército te da 20. ¿Entiendes? La diferencia de army es diferente. O sea, si tienes un army más o menos, se refleja mucho en tu fuerza en el mapa. No tenemos nada, ¿no? Entonces nuevamente me iré a la economía y a los puntitos de los niños. Y veamos qué tan bueno podemos hacerlo. Uy, Pedrito digievoluciona. ¿Qué nivel tenías, mi niño?
27, entonces creo que llevados a la masacre. Y se convirtió en glorioso devorador de almas. Atracción a la destrucción. Ah, sí, tenemos una. Ah, verdad, faltaba aquí abajo, ¿verdad? Sí, ya bueno, tengo que. Ahora que lo pienso, cambiar. Acabas de cambiar los decretos que no los cambié de nuevo. Si lo voy a tener que hacer ahora, se me olvidó. Bien, entonces, ¿tú sigues para allá? Pero por favor, hijo de perra, que te pegues a la costa. Dios, Doraemon, te voy a dar una paliza, te lo juro. Peor que la que le dio Corne, que abran cuando lo. Cuando le estaba dando. Cuando le dio el hachazo. Bien, vamos a por esos niños. Vamos a pararnos por Aguya y vamos a quitarle la última cirilla. Supongo que la saquearemos, después la rezaremos. Dios, mire todo lo que viene por ahí. Aleluya. Menos mal que fulanito está listo para la guerra. Bien, Furian. Tú para acá. Y Scarbrand, tú para Aguya, niño. Y hay que ir para arriba y defender los territorios nuestros. Vamos a seguir sacando unidades, a ver si se las puedo dar a Scarbran. Y puedo actualizar su army totalmente. Sí, es un poco vergonzoso que el señor de la facción. Ah, no tenemos pasta. Es horrible. Entra ahí, niño. Uy, ¿a dónde vas? Ven para acá. Ah, y lo peor va a ser ahora que nuestro dinero va a bajar. Y no tenemos tanta economía para mantener a los niños estos. Bien, ¿de dónde saliste tú? Pero bueno, perfecto. Creo que vas a solucionar mi problema económico, por lo menos en parte. Bien, ¿quién nos queda? Nadie, ¿verdad? Entonces, supongo que. Ey, espérate, fulanito no se ha movido. Ah, sí, ok, lo dejé a medias ahí, sí, porque. ¿Entiendes? Ah, voy y los ataco y ¿qué hacen ellos? Bien, corriendo para acá. Lo que me parece raro que no estén atacando a los pieles verdes. Es muy extraño. Y por lo menos el clamor se está avanzando, por lo que veo. Por sí solito. Aunque creo que los armies de Lincoln de modo gris andan por aquí arriba. Puede ser eso cierto. Sí, ahora voy a empezar a meter presión y ayudar a los manas en la mano ensangrentada. Lo que tienen que es llegar mis armies aquí primero. Pero bueno, diplomacia creo que no va a haber nada. Pero voy a mirar ahí con total conciencia de que no hay ganas, de que posiblemente no va a haber nada. Y nuestro rango de fuerza volvió a bajar a 3. Qué raro. Ah, bueno, estoy eliminando unidades y reclutando otras. Sí, bueno, normal. Bien, entonces, ahora sí, nuevamente a los puntitos y a la economía, y a ver si el día de hoy podemos masacrar a alguien. Sería amable. ¿Qué pasa? ¿Me declara la guerra ya? Antes de siquiera empezar, hijos de perra. Dios, ni siquiera dejaron que mi army llegara aquí, es horrible. Uy, un montón de mis aliados rechazaron. No puedo creerlo. Bueno, saquearon nada más. Eso es bueno. Eso es una buena señal. Que saqueen nada más no me molesta. Bueno, me molesta un poco, pero, o sea, los edificios se reparan y ya está. No hay cosa que me afecte ahí. O sea, un poco de tiempo y un poco de economía, pero no es tanta pérdida. ¿Por qué te llamas primero? ¿Cuál era tu nombre? Sí, ahora hay a adivinar ahí. Me parece que los enanos vienen por este lado y no van a coger por el mar. Así que vamos a hacer que Scarbrand cambie de dirección. Y contigo, Furian, acaba de llegar ahí. Hace falta que recutes a mí. Pero veo que la cosa está bastante mala económicamente. Que los enanos se están reuniendo ahí por alguna razón específica. A ver, ¡hala! Son tres armas al mismo tiempo. ¡La perra! ¿Qué hacemos? Hay que ver cómo hacemos para que se separen un poco. Un montón de armies. Vamos a saquear ahí. O sea, fulanito aún no tiene el nivel para esto. Vamos a saquear tranquilamente, que no hace falta el dinero. Y operar mis territorios. Shish. Dios, si lo que viene por ahí es enano caracdum. Vienen un montón. Mira la cantidad de pasos que este todavía está de aquí. O sea, esos niños van a saquear ahí 40 veces y yo no voy a poder hacer nada. Es horrible.
Bien, ¿los enanos nos ayudan a ti? No. Bien, entonces sigue simplemente reclutando unidades. La cuestión es, yo no he mirado ni con el efecto escape, por eso que tiene algunas unidades. A ver, tiene caballería de esta y lo demás todo lo quiero sustituir. Ok, entonces. Vamos a darle más minotauros. Y locos de estos. Ah, no, ya lo estoy reclutando. Ok. Entonces creo que así lo vamos a dejar. Y vamos a darle algunas unidades de tier 2 a las que tiene Scabran. Sí, que hagan algo. Mientras que tú sigues buscando elfitos por ahí. Ya es largo, candela con el tema. Alex, yo te. Sí, ven para acá también, niño. Te veo que va a hacer falta un poco de reinforcement aquí. Están ahí, son un montón. A ver si le podemos dar unas unidades más a Furian. Y vamos entonces a nuevamente dar el turno. Aunque tenemos manifestaciones impías para empezar a usarlas, eso estará bien. Pero, o sea, reclutaron 500 señores y simplemente los pararon aquí cerca. Ah, manda, le empezaron a dar unidades ahí, boba de. Ah, no, mira, le empezaron a dar unidades de renombre por aquí. ¡Hala! Qué rareza, ¿cuántas unidades de renombre tienen estos hijos de perra? ¿O ha cambiado algo en la historia esta? ¿What the fuck? Ready to face your doom. Tienen un montón de unidades de renombre, no, no, eso no, no, DLC. Supongo que. A ver, vamos a la diplomacia, ya que no puedo mover a más nadie que yo sepa. Pero tenemos un montón de gente que quiere cosas con nosotros. O sea, ha cambiado algo en el mundo. ¿Qué será que nuestra fuerza fue creciendo? Puede ser ese el problema. Supongo que ustedes no me molestan si me dais algo de dinero. De todas formas, tenemos entendimiento con facciones de escándalo, así que yo no sabría por qué no. Vamos a estar con ustedes también. Estáis tan lejos que aunque tenga. Yo no me han dado nada. Sí, creo que con ustedes también podemos aceptar eso. Dufo no me interesa tener guerra con ustedes, para nada. Bien, entonces ahora vuelvo a concentrarme en la economía y en las cositas. Tenemos tres manifestaciones impías que se volvieron a activar. Estará bien usarlas. Veremos cómo nos sirven y cuándo nos sirven. Tal vez usemos una que otra para este. Y está un poco lento, ¿eh? Está. O sea, uno, dos, tres turnos. El tipo pudo haberme destruido todo lo que. O sea, este amigo aquí pudo haberme destruido todo lo que tengo aquí. Y yo no poder hacer nada al respecto. O sea, horrendo. Tengo que tener cuidado también con el taladro o las enanos. En cualquier momento viene un army de esos. O sea, saltan de aquí para allá. A ver. ¿Cuál es el taladro nuestro? O sea, ¿cuál es el taladro que está en mis territorios? Sí, porque tengo. O sea, ahí el otro día lo dije que hay que tener cuidado porque en cualquier momento saltan y vienen a por mí, ¿no? O sea, estas facciones aquí en cualquier momento entran al taladro y vienen a por mí. Eso sería un problemón. Pero creo que está. O sea, yo la única facción que he visto usando los taladros cuando se activan. O sea, cuando se activa en modo crisis, es a esta misma facción de enanos del caos. Los demás prácticamente ignoran el asunto. Así que yo creo que. Solo tengo que tener cuidado si estos amigos empiezan a acercarse a mi taladro o algo así. Así que ahora sí me voy de nuevo a los puntitos de la economía. A ver si podemos hacer algo. Presto pero cierto. Ciudad subterránea descubierta. Clanmores podrían dejar de estar poniendo sus cosas en mis cosas. Uy, se terminó la tecnología. Bien. Aquí. Dios, como joroban con. Clanmores, sí. Dios, como joroban con su. Porquería subterránea a los niños. Me molesta, no mucho, pero es que no sé. No me gusta que haya gente en mi territorio que no sea de mi gente. A ver, tuvimos que retroceder. Obviamente, los enanos son un montononón. Pero un montononón, un montononón. ¿Qué hacer? Porque estoy reclutando ahí delante de su boca prácticamente. Y no quiero volver a perder la city. Por aquí viene un army nada más. Yo creo que ese army puede, o sea, más o menos con las unidades que tenemos reclutadas más la guarnición que se le suma al asunto. Serán unos cuantos más. Yo imagino que van a poder con eso. O
sea, hay algunas unidades que no veo, pero creo que van a poder. Así que toca a Scabran venir para Kuya. La cuestión es, hay tres. Ay, que son un montón. Dios, ¿por qué vienen tantos? ¿Qué hacemos? Vamos primero a activar las manifestaciones impías, que veo que me van a hacer falta. Vamos a aumentarle el movimiento de campaña a Scabran. No puedo ni actualizar el army, no me dejan en paz. Dios, horrendo, son como las abejas a la miel, no paran. Y vamos a movernos para acá. Sí, porque necesito un segundo army para poder cascar a todos estos niños. Por lo menos cascarlos sin muchas bajas sería la cosa. Y ahora, uy, la investigación, sí, después se me olvida, déjame ir activando algo. A ver, ¿qué queríamos? Resistencia a los proyectiles o no atacar todos los ejércitos, eso estaría bien. También estaría bien aumentar la capacidad al arrastrar, o sea, la capacidad de movimiento en campaña, ¿verdad? ¿Cuál de los dos aprendemos primero? Creo que me voy a quedar con esto. Más o menos. Bien, y entonces, aunque deberíamos tirarle, o sea, ahora que lo pienso, deberíamos tirar para la otra, ¿verdad? Sí, porque las facciones del orden siempre nos tiran a distancia. Siempre, siempre. No hay una vez que no nos tiren a distancia. Y ahora vamos a activar esto. Y realizar. Vamos a masacrarlos como Dios manda o como Corne manda. Coger el tesorito que nos hace falta. Y con eso, Scabran ya está recapacitado para la batalla, ¿no? Bien, entonces. Están en actitud de marcha, así que no pueden escapar de mí, ¿verdad? La cuestión es: tú llegas en actitud normal a ningún lado. Ay, no llegas a ningún lado, horrendo. Pero llegas aquí, ¿verdad? Entonces vamos a luchar una épica batalla de 3 contra 2. Y yo que pensé que no íbamos a tener batalla hoy. Triste, pero parece que sí va a ser. Obviamente, en teoría nos van a machacar, pero eso no va a ser así. Yo voy a machacarlos a ellos. Y cuando lleguen los refuerzos, Scarbrand se va a delictar. La cuestión es que, como tenemos, o sea, la mayoría de nuestras unidades son muy lentas. Tengo que intentar sacarlas en un punto donde lleguen los enanos para que no estén tan lejos de la batalla. Chis, cosas y cosas. Horrendo. Pero, miren eso, en teoría perderíamos un montón de niños. Ah, mira, es que Scabran perdería uno solo, que es rareza. Vamos a guardar. Y masacrémoslos a todos. Sin piedad alguna. Claramente la ventaja de nuestro army es su alta velocidad. O sea, que no tenemos unidades lentas aquí, de 52 de velocidad para arriba. Demasiado rápido nuestro army. Logramos atacar el primer army del clan Angrud antes de que siguiera. Se enfriaron los refuerzos, o sea, buen rato antes, unos 20 pies de segundo, eso es mucho. Hicimos que nuestro lindo de Frunalito atacara al señor de frente. Empezáramos a invocar unas cuantas unidades, evitar que los cañones disparasen. Señor atacando ahí a los cañoncitos directamente, mientras que nuestros minotauros y nuestra caballería venían. Nuestra caballería rodeando tranquilamente, mientras que nuestros aplastadores, también nuestros minotauros, entraban ahí en la formación enemiga violándose a sus terceros. Okay, los bobitos estaban dando espaldas, ¿no? Como los enanos vuelan. Creo que se fueron granadas. Nuestros minotauros empiezan a lijar las unidades enemigas, mientras que nuestra caballería empieza a chocar con su flanco. Y nuestros niños van rodeando un poquitín más, cargando ahí constantemente. Empiezan a llegar los refuerzos de los enanos, pero para aquellos que no lo sepan, tienes un límite de 40 unidades lo que puede tener ambos bandos en el campo de batalla. Nuestros devoradores han movido persiguiendo los helicópteros para que no jodan tanto. Y como la forma, o sea, tienen que imaginarse que imagínense un army en fila india formado yendo hacia algún lado. Obviamente mayormente tienen las unidades de frente, o sea, la infantería adelante, las unidades a distancia más atrás y caballería escoltando a la retaguardia. Lo que provoca que al llegar aquí, las unidades de refuerzo más las que ya habían, hubieran 40 unidades y el enemigo no pudiera seguir llegando. Lo que provocó que muchas de sus unidades rápidas, bueno, estos niños no tienen unidades rápidas, pero sus unidades de proyectiles no llegaran al mapa y llegaran de a poco, mientras yo iba matando las unidades enemigas. Mientras que ellas se iban retirando, escapando del mapa, yo seguía machacando de a poco al enemigo y fueron llegando los refuerzos de a poquito. Mientras que nuestro lindo fulanito seguía haciendo picadillo todo el mundo aquí. Fulanito perdió bastante vida a distancia, o sea, le dispararon muchísimo, lo pudieron ver ahí. Al igual que los devoradores le disparan bastante vida. Bueno, este no, está loco. Ah, no lo quiero. Perdieron bastante vida, pero yo sabía que al ir lijando de a poco y el enemigo no poder venir, o sea, acabas de llegar al campo de batalla,
solo por parte. Nosotros podríamos ir lijándolos de a poco, sin tener que estremecer la cosa. Lo único malo eran los refuerzos que venían por el flanco izquierdo, pero como los enanitos ya sabemos son un poco lentos, se metieron un buen rato en venir a apoyar. Yo creo que también estaban esperando que llegara el resto del army, pero obviamente para que llegara había que machacar a otros enanitos. Esa es la parte que ellos no ven, pero bueno, ¿qué más me da a mí? Empecé a meterle focus al clan con nuestro fulanito y menganito, ahí mismo tiempo los dos, el tipo flipando con los nombres que le di. Mientras que lijábamos las últimas unidades de infantería de primer army y estas intentaban escapar. Obviamente lo mejor de todo es que sabía que Scabran le iba a dar tiempo de llegar, porque entre los dos armies que nosotros tenemos 40 unidades, por lo tanto nos van a permitir la llegada del army entero de Scabran. Empieza a ser que algunos minotauros bastante dañados se empiecen a retirar. ¿Dónde estaba? Había una unidad bastante dañada, creo. Miren aquí, sí, estaba bastante lijada y me dije, déjame sacarla aquí antes de que me la maten. Y la retiro para evitar bajas innecesarias. Mientras que nuestros niños empiezan a acercarse, o sea, los enanitos empiezan a acercarse y abren fuego contra nuestras unidades, así que empiezo a retroceder y dejar de perseguir los que se van hacia el flanco derecho. Y me ofusco y me concentro más en los de flanco izquierdo. Muere el señor y empieza a llegar a escape. Y ahí es donde se forma el fallo de mi cálculo matemático en esta batalla. Sí, porque, o sea, formamos aquí, o sea, voy a parar esto para poder explicarlo mejor. En segundo ambi lleva por aquí. Estaban llegando de a poco unidades y todo mi army iba a llegar por este lado. Y entonces, ¿qué pasó? Que al llegar mis tropas iban chocando con esos niños. Es verdad que los machacamos bastante rápido, pero obviamente al machacarlos y retirarse, venía otra unidad del enemigo para adentro. Entonces volví a detener a todos mis niños hasta que terminaran de machacarlos. Eso fue un fallo de cálculo que yo no lo pensé simplemente porque no pensé, en ese momento tampoco pensé lo de las 40 unidades. Lo pensé más adelante. Y tal vez debía haber traído mi army por acá para enviar, porque, o sea, el problema de esto es que, fíjense, una unidad parándome a todo el fucking army, ¿entienden? Pues sin que puedan desenvolverse, y eso podría provocar que esos niños simplemente se viraran y empezaran a disparar para busto de mis unidades y empezaran a hacer grandes daños. Y ahí era donde estaba mayormente el problema, ¿entienden? Esos fallos no me pueden pasar muy a menudo, tengo que ir aprendiendo cuando voy haciendo las cosas. Lo único bueno es que nuestra caballería sí escapó como si nada, demasiado rápida para que el enemigo haga algo. Y llegan las tropas de Scabran. Obviamente se forma un echa para atrás y un echa para adelante aquí porque las unidades enanos llegan y empiezan directo a entrar en la masacre y la matanza. Y ya tú no sabes dónde está la retaguardia y dónde está el frente. Mis unidades no saben ni a quién atacar, pero están atacando ahí a todo el mundo, matándose entre ellos. Mientras que sus unidades aéreas bombardean a los niños fielmente. Es súper feo, ¿eh? En el aire no los alcanzo, es el problema. No por haber armas, son los únicos que me sirven para eso. Única unidad voladora aquí. Deberíamos poner unos minotauros con alas o algo así. Aunque creo que ya sucedían devoradores de armas nuevamente. Pero bueno, teníamos apretado al army por delante y por detrás. Nuestras unidades aún estaban haciendo un poco más de focus acá. Y cuando empezó a acercarse el segundo army, sus unidades de infantería fui a por el señor. O sea, envía que aprenda por el señor. Mientras que intenté yo desplegar mi army hacia el flanco izquierdo para que chocaran de frente. Mientras que saqué a todas nuestras unidades rápidas de caballería para darles la vuelta, ¿no? Y como pueden ver, toda nuestra caballería ahí girando para acá para cargar y cerrarles la vida a los niños y evitar que pudieran seguir disparando, porque estaban focuseando a uno que otro. Pero bueno, siguen llegando refuerzos a los enanos, lo que impide, o sea, y cada vez más niños vienen, o sea, hay que machacar a más niños y quedarnos ahí sin poder hacer nada. Traigo un poco de refuerzos del army de fulanito y menganito. Y empieza a hacer focos para acá. Se forma un reguero tremendo, una ensalada de aquí, de enanos y niños de Cornen, que ustedes no se imaginan. Fue sorprendente. El enemigo no para de dispararle a nuestros niños, obviamente focosean constantemente nuestras unidades grandes, pero nuestra caballería ya está cumpliendo su papel y va por ellos. Todas las unidades de infantería ya están adelante, disparando y luchando a la melee, mientras que nos acribían fuertemente. Nuestra caballería empieza a entrar, impidiendo el fuego a la infantería. Yendo por sus cañones, yendo por todas sus unidades a distancia, y con eso se le acaba la posibilidad de ganar esta batalla a los enanos. No sé por qué mi caballería se detuvo media ahí, ya que eso me molestó, pero bueno, lo descubrí un poco más adelante. Solo que molesta porque recibieron bastante fuego del enemigo de proyectiles porque no lo acabaron de atacar. Los helicópteros bombardeando donde más unidades mías había reunidas, o sea, aquí todo el army de Scabran, por eso es que recibieron bastante daño, que bueno, no tanto, pero digamos que el daño que recibieron lo recibieron por esa gracia. Entonces, si empiezan a tirar bombas aquí, todo es daño de espantrío ahí, me hacen puro. Pero bueno, siguen llegando los enanos, se dan cuenta que no pueden hacer nada más que luchar a la melee, incluyendo sus unidades de proyectiles, así que me lo hicieron bastante fácil, pero tengo que tener cuidado la próxima vez por dónde llego.
El problema normalmente no son tantas armas como tantos, pero como aquí habían tantas unidades, simplemente se le impidió a muchas unidades llegar al campo de batalla y lo que entretuvo muchísimo a mí, a las mías, cabrón. Pero bueno, nuestros niños siguieron persiguiendo un poco a los helicópteros por aquí por allá, constantemente yo dándole la orden a los niños voladores para que los persiguieran, para que dejaran de disparar. Mientras que nuestra caballería machacaba unidades de proyectiles y se cargaba la retaguardia enemiga, pero se la cargaba bien duro, ¿no? Muere el último señor, los enanos empiezan a perder la voluntad de luchar y empiezan a correr por sus vidas. Y como los niños están en actitud de macho, van a morir toditos. Podéis correr, pero igual vais a morir. Sí, yo los perseguí igual porque así soy yo. Corne desea cráneos y yo se los voy a dar como fiel vasallo. Miren cómo corren los niños. Perseguimos los enanos hasta prácticamente el final, hasta que la última unidad salió del mapa sin ninguna piedad, recolectando cráneos ahí. Mientras que Scarbrand obviamente se deleitaba en la masacre. Si no, no sabe hacer otra cosa. No estuvo nada mal, estuvo bastante bien. Matamos, miren todo lo que matamos, o sea, el daño fue exuberante. Pero cometí un error en mi estrategia, ¿entendés? En ese momento no pensé que fuera un problema, pero ahora noté que sí lo es. O sea, vine con exactamente, puse los refuerzos de Scabran, o sea, el army de Scabran, justo por donde iba a venir el segundo army del enemigo. Para que, o sea, sabía que iban a llegar de a poco, porque estaban prácticamente ambos armies de refuerzo llegando a, llegando al mismo tiempo casi, por unos segundos de diferencia. Entonces sabía que lo que primero, o sea, lo que normalmente pasa en una formación es que simplemente entra la infantería primero, o sea, las unidades de frente, y después entra las unidades a distancia. Y dije, eso me da muchísimo tiempo para machacarlos a todos. Y efectivamente, fui machacando a este. Estos fueron llegando, la infantería de este army, y la infantería de este army tuve que ocuparme de este, creo que fue. Y después fue que empezaron a ganar las unidades de proyectiles, pero llegaron bastante tarde. O sea, fue mucho más fácil de lo que me esperaba, gracias a eso. Pero, como Scabran venía detrás y el enemigo venía de agotita, o sea, venía una unidad, o sea, matábamos una unidad enemiga, o sea, en un mapa de batalla máximo pueden haber 40 unidades de cada facción, o sea, de cada banda en este caso. Y por lo tanto, no podían entrar las demás unidades del enemigo. Así que fui haciendo tiempo, machacando las unidades que ya habían. Y cuando llegó Scabran, obviamente los refuerzos del segundo army todavía estaban llegando. Entonces, prácticamente una o dos unidades de los enanos que estaban, o sea, que habían llegado en ese momento de refuerzos, detuvieron a todo mi army durante muchísimo tiempo. O sea, la caballería pudo escapar, pero es porque es rápida salirse de ahí, ¿no? Y ir a por las unidades ahí de proyectiles, pero la infantería la pasó, tuvo trabajo. O sea, no sufrieron daños, como pueden ver, pero los detuvieron demasiado tiempo, ¿me entienden a lo que me refiero? Era una cosa que al final entraba una unidad de refuerzos y se entretenía a cinco unidades de mía de infantería fácil. Fue horrible. Pero está bien. Los resultados de la batalla no los discuto. Hicimos pedazo su avance frontal. Vamos a reponer que hay otros amigos por aquí. Algunos de mis niños sufrieron bastantes daños. Y un objeto de la salvación. Sí, que lo quiero equipar porque nosotros no tenemos tantos talismanes de la salvación especial estos que te dan 16 de... Salvación especial, ven, lo que les digo. Y directamente a Doraemon. Bonito. Mi chico de bien, la cuestión ahora es que no llega a ningún lado. ¿Podemos cambiar la actitud de macho? Sí, por lo menos podemos hacer eso. Sí, para que no me lo sacudan. Y ahora tenemos algunas unidades dañadas. Pero sería un momento perfecto para rematar enanos, ¿verdad? Y atacarlas. La verdad me gustaría llevar a cabo esta batalla en campo abierto, pero quiero sacarles, o sea, quiero saquearles esa sitia para que no me sigan sacando señores aquí en la boca, ¿entiendes? Y tengan que reclutarlos por allá atrás en sus territorios, así que es lo que voy a hacer ahora, voy a atacar ahí. Pero esto me parece que no va a ser una batalla muy útil, si nosotros acabamos de saquear, la única cuestión es, ¿petemos alguna unidad? Entonces, can, y arrasamos con ese asentamiento. Bien, con eso solo falta ese army que podría llegar a ser un problema, pero está bien. Vamos a regresar a nuestros territorios.
Estamos un poco dañados y en solitario, o sea, tengo un poco de miedo de perder unidades. La cuestión es, podemos entregar, o sea, intercambiar un poco unidades con Scabrancito. O sea, que fulanito le dé un poco de los minotauros que tiene y algo tal vez más. Y que Scabran simplemente le dé un poco de infantería, así no tengo que eliminar unidades. Sí, porque lo que necesito es actualizar un poco los amis, que es muy pesado. Que el enemigo te esté disparando. O sea, lo vieron en la batalla contra contra los vampiros y los enanos. Simplemente me disparaban las unidades del aire y yo no podía hacer nada. Mis unidades ahí rodeando totalmente al enemigo y recibiendo el fuego al mismo tiempo de sus unidades voladoras. Horrendo. A ver, esto yo creo que lo podemos hacer sin problema. Lo que no me van a dejar reclutar las últimas dos unidades de Minotauro que quería reclutar. Bueno, después sí quería reclutar muchas más unidades, pero. Pero creo que lo podemos hacer facilito. El único problema es que el señor tiene poco nivel y ese niño tiene nivel 24. Es difícil cascarlo. Pero bueno, a ver. Hay que seguir reclutando unidades a Tibetano. Entonces, 1, 2, 3. Y 1, 2. Bien. Primero, sí. Yo te voy a cambiar el nombre ahora mismo. Se me había olvidado, ¿no? Pedrito. Creo que era Pedrito. Este era Pedrito, me parece que sí. Ahí está Pedrito. Chan chan. Acaba de venir por los bobos estos que ya me ponen de los pelos de punta. Es una cosa que la facción apareció en un turno y en un turno me empezó a atacar ya. O sea, yo siempre lo he visto algo que ya que me molesta de este juego cuando hacen esas cosas. Uy, un tesorito ahí. Vamos a ir a por él. Es uno mediano, es uno pequeño. Es uno mediano, por cierto, es uno mediano. Así puedo sacar un poco de pasta del asunto. Sí, es uno mediano, perfecto. Bien, facilito. Entonces, cancan. Y te salí. ¿Qué nos dieron? Conseguido arma. Crecimiento, ingreso de todos los edificios de la facción. Eso estará bien durante 6 turnos. No estará nada mal. Lo necesitamos. Bien, vuelve a la orilla, mi niño. A ver. Coge para acá. Sí, ya que. Doraemon. No, 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 no. No, más nada que eso. No. Ay, ¿quién nos queda? Alex, el destructor. Sí, vamos a mandarte para adelante también. Y para no. O sea, lo que no, de verdad no quisiera hacer es eliminar unidades. De verdad que eso me duele porque es que cuestan demasiado los hijos de perrato. ¿Entiendes? No lo podéis comparar con. Uy, estoy sonando mi timbrecito. Se me acabó el tiempo por ella. Qué rápido. Sí, me sumerjo en este mundo y se me va todo. Pero bueno, a ver, mis niños. Hoy lo dejaremos por aquí. Sí, hoy tengo cosas que hacer. Esa es la cuestión. Casi todos los días tengo cosas que hacer, pero de vez en cuando no tengo cosas que hacer, entonces yo puedo reaccionar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarlo por hoy aquí. Y a ver cómo seguimos mañana. Eliminamos lo que ha quedado o sea, en nuestros territorios de lo que pasó, de lo que apareció del modo crisis. Estuvo bastante bien. A mí me gustó muchísimo esta vez el modo crisis. Lo que no sé, me hubiese gustado un poco más de sorpresa, pero, o sea, digamos sorpresa, ¿no? El problema es que en esta posición aparecen muchos modos crisis, ¿entiendes? Y nosotros teníamos todo el territorio de este controlado, obviamente que teníamos que ocuparnos de todos ellos. Pero si, por ejemplo, nosotros tuviéramos una facción X cualquiera. Uy, el mapa está virado, ni cuenta me había dado. Ahí está. Facción X, digamos que soy del Imperio. Ajá. Y entonces tengo, creo que las facciones de vampiros que hay por aquí, modo crisis, pero, o sea, estos son los territorios de vampiros, están en las afueras, no están en el centro. Y posiblemente yo esté invadiendo hacia las afueras cuando llegue el momento. Uno que otro clan Morse por aquí, enanos, pero al final los enanos y o sea, las facciones humanas de Imperio, Bretón y eso siempre se han llevado bien. O sea, son prácticamente aliados. Y entonces. ¿Entiendes? O sea, no hay un cambio ni un daño para ti como lo hubo para Scabran porque aparecieron, o sea, no aparecieron alrededor de nuestro reino, sino también dentro de nuestro reino, dentro de nuestros territorios. Eso fue yo creo que eso fue lo que le dio la spicy que yo estaba buscando. Y la verdad, me ha gustado bastante. O sea, que me contragolpearan con tanta fuerza y me quitaran tres asentamientos, tres capitales provinciales y un asentamiento tan importante para mí. Me ha gustado, ¿entiendes? Que el enemigo me dé de vuelta, ¿entiendes? No solo que yo le dé a ellos, sino si me lo hace muy fácil, me aburro. Ahí ni más nada. Pero le hemos pegado fuertemente o sea, eliminamos la facción de Sesgo Hierro, eliminamos tres Arbis, no sé si los tres eran de modo crisis. Yo diría que tal vez dos de ellos.
Este de acá es otra historia. Y como estaba en actitud de macha, me los devoré todos. O sea, no tuve que rematar a nadie ahí. Rematamos un cuarto que estaba aquí, pero ese de acá, que en mi opinión no contaba, porque es que lo que tenía era nada. Tenía unidades de renombre nada más, pero no eran ni 10. Es muy facilito. Y como la guarnición del asentamiento también estaba muy debilitada porque la había acabado, saqué yo. Y no fue una batalla que valiera la pena. Pero arrasamos y eliminamos los territorios que habían aquí de Clan Angrut. Vamos a esperar a que nuestros aliados ocupen. Esperemos pronto que ocupen. Clan Angrut sigue viniendo por el centro de nuestros ejidos fronterizos y por acá. Pero yo traje casi todos mis armies para Kuya. Para actualizar o mixear mejor sus armies. O sea, mañana planeo coger parte de las unidades que tiene Fulanito y darle infantería de la que tiene Escabran. Y darle unidades más regaditas así a Escabran también. Tal vez reclutemos una que otra unidad con Scabran. O sea, no voy a eliminar unidades, voy a intentar no hacerlo, aparte de las de renombre, porque. O sea, las de renombre, como lo he dicho muchas veces, para mí la mayor eficacia que tienen es para sacarlas a la hora de defender, como hice aquí con Cejo Hierro. Empecé a reclutar unidades porque sabía que Cejo Hierro venía en este asentamiento. Y cuando llegó el turno, pum, saqué todas las unidades de renombre y hice un army ahí que pudiera pararle y destruirle hasta dos armies solito. Si que yo tuviera que hacer mucho más. Es verdad, se me escaparon dos y tomaron el asentamiento, pero no es que pueda yo hacerlo todo. Y menos si la cago tan grandemente, o sea, me hago un miércoles gigantes al declarar la guerra a Kairos y a Teclis. Pero creo que ese fue el mayor fallo. Si esos dos amigos hubiesen estado aquí, esto no hubiese, o sea, no hubiese pasado como pasó. Hubiésemos detenido a Manfred, o digamos que hubiésemos podido atacar uno que otro de sus armies, igual que con los elfos hispanos, hubiésemos podido atacar uno que otro de sus armies, o incluso hubiésemos eliminado la facción de los enanos del orden. Y no hubiésemos perdido tanto terreno como perdimos. Pero me gustó bastante, estuvo bastante bien. Es lo que le digo. El enemigo tiene que contragolpear de vez en cuando para yo sentir que estoy haciendo algo divertido. Si no hay peligro de que me venzan, de verdad que me aburre. Pero bueno, a ver. Nos vamos a seguir ocupando mañana del Clan Angrut. Vamos a primero repeler su ataque. Y entonces voy a mandar a Fulanito y a Scabran para arriba. Que uno ayude por acá, porque se están empezando a acumular nuevamente los armies ahí de los enanos fuertemente. Y eso significa que al final voy a tener que ocupar yo solito. Again. Horrendo. Y tal vez mande más Capran para acá, porque, o sea, como eliminamos la mayoría de los armies de Clan Angrut en este turno y el pasado, yo diría que ahora la mayor amenaza es esta gente. Y Capran es el más fuertecito así de todos nuestros niños. Así que tal vez mandarlo a él para acá. Y que Fulanito coja para acá sea la mejor idea, el mejor plan. A seguir, más o menos, quién sabe. Y mañana espero llegar yo a las colonias orientales para empezar a darle a los elfitos. Y cuando Pedrito y Doraemon estén listos, empezar a darle a Kairos. Yo imagino que Kairos tiene sus territorios y eso, pero. Ah, está en guerra con los locos estos de aquí. ¿Sus armies estarán para acá? No, que a mí me interese, ¿no? Yo simplemente curioseando. Eternal 15 asentamientos, va a ser. Ya, no va a ser duro eliminarlo, si no nos va a tomar tiempo. Sí, con 15 asentamientos, si me tengo que estar atropellando a la facción, va a tomar tiempo. Y después de que nuestros amis se actualicen y terminen de reclutarse, voy a coger directamente con todos los que pueda para abajo. Para ir a por Kairos y ayudar a Doraemon y a Pedrito. Aquí abajo, con urgencia. Mientras que Scabran y Fulanito empiezan a debilitar nuestros enemigos hacia el norte. La mayor idea es saquear y coger dinero con ellos dos constantemente, arrasar ciudades si es necesario o posible, para que nuestros aliados, bueno, lo más necesario no son nuestros aliados, pero yo diría que pronto podremos entendernos con ellos o no. Les molesta que tenga tratados con el Clan Skraere y el Clan Morse, pero les gusta también que le esté dando a Karas Akarak y al Clan Angrut, o sea, a los enanos, a los Dawi. Así que creo que a la larga, mientras ellos más les pegue, más se van a entender con nosotros y podemos ver entrar en una alianza militar. Espero, si no los puedo machacar también, solo que me gustaría que, o sea, como dije, no avanzar para arriba, simplemente dejar los ejidos fronterizos como mi frontera y defenderlas a partir de ahí. Y si viene alguien en algún momento a por nosotros y nosotros nos da tiempo de verlo, empezamos ahí fuertemente a, como lo digo, sacarme, dado que tenemos los edificios para hacerlo. Hablando de eso, yo quería quitar esto. Se me había olvidado. La cuestión es que no me acuerdo qué quería poner yo. Sí, se me había olvidado totalmente que quería quitar ese edificio. Vamos a poner uno económico, que estaría bien. Sí, creo que economía me interesa más. También podríamos poner algo defensivo, pero no me interesa tanto.
O sea, pues, como podemos sacar a Armin de aquí, en esta provincia de Littlefather, yo siempre lo he dicho. Yo no es que vea los edificios defensivos como algo inútiles, porque miren esto, o sea, en el nivel 3 de esto, o sea, en el rango 4, o sea, te proporciona guarnición. Guerreros del Caos, 3 unidades. Desangradores, 2 unidades. Y Mastines del Caos de Corne, 2, una unidad más. Eso aumenta el número, o sea, son unas 6 unidades más. Eso aumenta el número de la guarnición que hay aquí. A ver, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En 20 unidades. ¿Por qué hay? Ah, ok. Es que están. Pues avanzados los Scavengers aquí. Pero bueno, lo aumentaría en teoría a 17. Y estaría, sería un army defendiendo las ideas de que serían unidades de tier 1 y tier 2, muchas mezcladas, pero hay algunas más potentes que otras, ¿no? Y aumentando, sumándole las defensas, podría incluso defender el territorio, ¿entendés? O sea, la capital provincial. Yo creo que los asentamientos menores no, pero la capital provincial sí que es de todas formas la más importante al final. Además de pasar economía y activar un decretito. Pero bueno, mis niños, aquí lo dejamos por hoy. Más nada que decirles, este ha sido el capítulo 15. Espero que les haya gustado y mañana más. Chao, chao. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Si les ha gustado, dejen su like y suscríbanse y denle a la campanita para que YouTube los mantenga informados de todo lo que suba. ¡Hasta mañana!